Comer frutas con el estómago vacío. Por el doctor Víctor Javier Chávez Sánchez. Las frutas son el alimento perfecto, requiere una mínima cantidad de energía para ser digerida y le da lo máximo a su cuerpo de retorno. Es el único alimento que hace trabajar su cerebro. La fruta, es principalmente fructosa, que puede ser transformada con facilidad en glucosa, en la mayoría de las veces es de 90 a 95% agua. Eso significa que está limpiando y alimentando al mismo tiempo. El único problema con las frutas, es que la mayoría de las personas no sabemos cómo comerlas, de forma que su cuerpo asimile efectivamente sus nutrientes. Se deben comer las frutas siempre con el estómago vacío. ¿Por qué? La razón es que las frutas en principio, no son digeridas en el estómago, son digeridas en el intestino delgado. Las frutas pasan rápidamente por el estómago, de ahí pasan al intestino, donde liberan sus azúcares. Mas si hubiere carne, papas o almidones en el estómago, las frutas quedan presas y ellas comienzan a fermentar. Si usted comió una fruta de postre, luego de una cena y pasó el resto de la noche con pesadez en el estómago y un desagradable sabor en la boca, es porque usted no comió de la manera correcta. Se debe comer frutas, siempre con el estómago vacío. Usted no debe tomar jugo envasado en lata o en recipientes de vidrio. ¿Por qué no? La mayoría de las veces el jugo es calentado en el proceso de producción para realizar la pasteurización y su estructura original se vuelve ácida, además de los conservadores. ¿Desea hacer la más valiosa compra que pudiera? Compre un extractor. Usted podrá ingerir el jugo extraído como si fuese fruta, con el estómago vacío. El jugo será digerido tan deprisa, que usted podrá comer un refrigerio 15 o 20 minutos después. El doctor William Castillo, jefe de la famosa clínica cardiológica de Framington de Massachusetts, declaró, que la fruta es el mejor alimento que podemos comer para protegernos contra las enfermedades del corazón. Dice que las frutas contienen bioflavonoides, que evitan que la sangre se espese y obstruya las arterias. También fortalecen los vasos capilares, débiles que casi siempre provocan sangrados internos y ataques cardíacos. Ahora, una cosa final que me gustaría que mantuviese en su mente sobre las frutas. ¿Cómo se debe comenzar el día? ¿Qué se debe comer en el desayuno? ¿Usted piensa que es una buena idea salir de la cama y llenar su sistema con una tremenda cantidad de alimentos que le llevara el día entero para digerir? Claro que no. Lo que usted requiere es algún alimento que sea de fácil digestión, las frutas que el cuerpo puede absorber de inmediato y que ayuda a limpiarlo. Al levantarse durante el día, o cuando sea confortablemente posible, coma solo frutas frescas y jugos hechos en el momento. Mantenga este esquema hasta por lo menos el mediodía diariamente. Cuanto más tiempo quedan solo las frutas en su cuerpo, mayor oportunidad de ayudar a limpiarlo. Si usted empieza a cambiar los hábitos con las que acostumbra llenar su cuerpo al iniciar el día, sentirá un nuevo torrente de vitalidad y energía tan intensa que no lo podrá creer. Inténtelo durante los próximos 10 días y véalo por sí mismo. Los chinos y los japoneses beben té caliente durante las comidas. Nunca agua helada o bebidas heladas. Deberíamos adoptar este hábito. Los líquidos helados durante o después de las comidas, solidifican los componentes oleosos de los alimentos, retardando la digestión. Reaccionan con los ácidos digestivos y serán absorbidos por el intestino más rápido que los alimentos sólidos, demarcando el intestino y endureciendo las grasas, que permanecerán por más tiempo en el intestino. Dele valor un té caliente o hasta agua caliente después de una comida. Facilita la digestión y ablanda las grasas para ser expelidas más rápidamente, lo que también ayudará a adelgazar. Un cardiólogo, dice que si cada persona que recibe esta información lo transmite a 10 personas podrá tener la certeza de que salvará por lo menos una vida. Yo ya hice mi parte, al compartirlos con ustedes. Quien salva una vida, salva al mundo entero.